Bueno, primero buenos días. Buenos días. Bueno, ¿se quiere presentar ante la gente de Atlanta? Bueno, soy el profe Rodrigo Roldán, integrante del cuerpo técnico de Fernando, ya hace un tiempito que nos conocemos, ya es el tercer club en el cual estamos juntos y bueno, venimos a iniciar la temporada acá en Atlanta. ¿Cómo va a ser la pretemporada que va a encarar en esta vez con Fernando Ruiz, con ustedes Atlanta? ¿De qué se va a tratar? Digamos, estos días vamos a trabajar un poquito en la adaptación anatómica después del periodo de vacaciones. Va a consistir en algunos test, como para después, a partir de los test, ir a los grupos de trabajo y bueno, ya encarar el trabajo de la semana que viene, ya un poquito más específico. ¿Con pelota empezarían ya la semana que viene? Siempre, bueno, hoy la primera parte fue un poquito más tradicional, pero siempre, todos los entrenamientos, está la pelota. Siempre, en todos los entrenamientos, al principio o al final, en algún momento la pelota es fundamental que esté. Es el mes de los últimos años, cada entre preparado físico en Atlanta se encara de esa manera ya. Antes no se hacía con pelota tan temprano. Sí, la verdad que sí, bueno, es más, hay mucha pretemporada que teniendo los medios necesarios, se hacen íntegramente con pelota. Nosotros lo mezclamos mucho, trabajamos muy integrado el trabajo. Si bien mañana nos toca hacer un test y va a haber, van a tener que correr un poquito los chicos, siempre hay mucho trabajo físico-técnico y si vemos que la intensidad de los juegos no es la que uno requiere, se termina así haciendo un trabajo ya más tradicional. ¿Ustedes bueno, tienen la idea de hacer en algún lugar cerrado una pretemporada o sería encararlo acá en Villa Crespo y en el predio que Atlanta tiene de inferiores? Vamos a ir pasando por ahí, bueno, estos tres días vamos a estar acá en Villa Crespo, después vamos a ir a algún día a Villa Celina y tenemos la intención de ir a entrenar unos días en Canning y bueno, estamos viendo lugar de pretemporada. ¿Dónde entrenamos, por ejemplo, Villeri? Sí, vamos a ir un par de días, vamos a ir para allá. Vamos a complementar con Villa Celina y bueno, lo que es pretemporada, veremos en qué lugar la vamos a llevar a cabo. ¿Cómo encontró a los jugadores en este primer día? Bueno, el entrenamiento, si se quiere, no fue muy intenso, pero bueno, finalizaba la parte más dura, se notaba de que... El cansancio. Se notaba el cansancio, se veía las caras. Muchos chicos jóvenes, sí. Muchos jovencitos que son de inferiores. Sí, uno tiene las edades de los chicos, hay bastante. Pero bueno, no estuvieron mal, estuvieron acorde a lo que uno había planificado. Mañana será más o menos, y el sábado, como usted dijo, como lo de hoy, más o menos. Sí, mañana igual. Vamos a trabajar un poquito en el gimnasio en cuanto a la fuerza del tren superior. Vamos a tomar un test de resistencia en el gimnasio de la sede y vamos a trabajar, para no trasladarnos tanto, en la sede con pelota. Ya el sábado vamos a trabajar de nuevo acá, vamos a tomar un test de salto. Ya vamos a hacer una pasadita un poquito más corta, fraccionada y un poquito más intensa y bueno, terminaremos con un trabajo con pelota. Le agradezco mucho estos primeros minutos con Manicomio Güemes y bueno, ya nos vamos a estar viendo entrenamientos, partidos y todo lo que sea. Bueno, gracias a usted. Le agradezco mucho.